Todos los años, durante los meses de verano, unas 100 personas llegan hasta la falda del cerro. Parecen excéntricos, raros ante los ojos desacostumbrados. Sin embargo, son hombres y mujeres absolutamente urbanos y comunes que se juntan para compartir y profundizar prácticas de una tradición con más de 2.500 años de antigüedad. Salimos del dojo y no nos vas a ver hablando de Ku, del vacío o de Mu, la negación. Nos vas a escuchar hablar de fútbol, de la selección del Diego. Nos gusta ser gente normal, lo que decía el maestro. No nos gusta ser especiales. No hay nada más especial que ser normal. Al llegar ahí se despojan de toda tecnología, pero aún así se sienten, más que nadie, conectados. Igual que ellos, solo unos pocos argentinos son los que siguen la filosofía de Buda. Un sabio nacido en la India 500 años antes de Cristo, fundador de la religión más antigua del mundo. Con la promesa de no levantarse hasta hallar la solución al sufrimiento, el Buda se sentó debajo de una higuera y meditó en silencio hasta alcanzar la iluminación o nirvana. Ahora, durante la estadía de verano, sus seguidores se reúnen dos veces al día para ejercitar el ritual del Sasen. Sasen es una postura física, una respiración y una actitud del espíritu que se conjuga para ser algo más que todo eso. Al sonido de la madera hay que entrar al dojo. Es el lugar donde todos buscan aprender del gran maestro. Hay un montón y millones de beneficios que vienen con la práctica, sobre todo a nivel de la conciencia. La conciencia va despertando y se va elevando. Vas comprendiendo como dimensiones cada vez más profundas de la realidad, ¿no? Y hay momentos en que realmente te podés asombrar de que estás sentado en el zazen y que lo único que sentís es como propio vaivén de tu respiración y que realmente estás en un estado como, no sé cómo explicar, de paz, de estar unificado con todo, donde ni siquiera estás pensando. Durante una hora y media, con la columna bien derecha, los pies y las manos en posición, la respiración suave, cada vez más pausada, experimentan una verdadera revolución interior en la profundidad de la meditación. Estás puesto completamente en el momento, en la situación, y eso después se transmite en la vida cotidiana, digamos. Nosotros hacemos todo de la manera normal, digamos, pero tenemos un poquito a veces más de energía porque tenemos mucha concentración, mucha confianza, mucha fe en lo que estamos haciendo y estamos ahí. ¡Plac! Los budistas no hablan de objetivos. No buscan nada concreto ni en la falda del Uritorco durante el verano, ni en las ciudades donde viven el resto del año. Las reglas aquí son claras. Hay espacios para acampar y las tareas de limpieza, cocina y mantenimiento se hacen por turnos y le corresponde a todos rotativamente. Julio, Marcelo puede ir. Laura, con Cecilia habría que hacer algunos trabajos acá en la plaza, de orden. Ahora les indico, no es del todo liviano. Hay que sacar botellas y llevarlas. Esto que estamos haciendo es Samu. Samu quiere decir trabajo, pero es un trabajo. Primero que es un trabajo para nada, no es para obtener algo, es para los demás, es para la comunidad, no es para mí.
es para todos. Y segundo, uno traslada la concentración que tiene en el zazen, en la meditación, a una acción de la vida cotidiana. Después de muchos años de práctica, vos la concentración del zazen la llevas a toda la vida cotidiana. Cuando preparas una ensalada, cuando haces el amor, cuando miras el cine, lo haces concentrado. Juan lleva 20 años de meditación y siente que acá encontró su lugar. Estudié piano, pintura, música, filosofía, teatro, un montón de cosas. Siempre en esa inquietud, en esas ganas de encontrar algo, esa picazón de algo que tenía que ver con lo creativo, con un poquito más allá de lo que veía cotidianamente. Y un día aparecí en un dojo y vi la postura de zazen y tuve la sensación de que había encontrado mi camino. Ariadna tiene 39 años y practica zazen desde los 19. Creo que a los 19 estaba con una urgencia por vivir, que lo que recibía a nivel social, de estructura social, no encontraba mucho mi lugar, cosa que me generaba muchísima angustia y mucha dificultad en los vínculos y en las relaciones, digamos, y hasta como con el patrón familiar, que uno tiene que estudiar, la universidad, digamos, tiene que responder. Y creo que me ayudó muchísimo en ese momento, frente a la angustia de la urgencia, de poder como apaciguar mi espíritu, ¿no? De que si uno puede como aprender realmente durante una hora y media a, como quien dice, a domar a la bestia y a quedarse quieto, eso tiene un impacto después en la vida. Tradicionalmente los monjes tenemos el colomo, que es este negro, y el kimono blanco abajo. Y para ir al zazen, los monjes llevamos nuestros quesas, ¿sí? Que son nuestros mantos tradicionales. La fe es una energía, ¿no? ¿Vos sos mujer de fe? Creo que sí, creo que profundamente creo en que el universo nos cuida, que hay que estar disponible para eso, simplemente. Que hay que tener ganas como de barrenar la ola, como se dice. Que eso es también como una conexión interna con uno mismo y con todo. Toshiro es uno de los más antiguos y también es monje zen. Preside un dojo en Buenos Aires, pero además tiene una historia como músico de rock y como ex combatiente de Malvinas. Que yo, bueno, yo colegio católico, tengo una formación católica. Después me tocó ir a la guerra, vi matar pibe con los chinchulines al aire. Ahí dije, no, vi cura bendecir fusiles y eso, y dije, no, esto no. Y hice un montón de años de agnosticismo, de, bueno, Dios puede existir, pero yo no lo puedo conocer. Pero cuando conocí a mi maestro, dije, no, por acá. Por ahí va. Por acá va. Para mí es perfecto porque... Es decir, que el maestro influyó mucho en tu vida. Oh, sí, es una bomba atómica mi maestro, sí. Tienes todo adentro. La riqueza, la felicidad, el amor, la famosa, todo. Es un tesoro enorme. Puedes tener lo que quieres, tienes que crearlo. El maestro Kozen nació en Francia y fue el primero en transmitir las enseñanzas de Buda en Latinoamérica. Pero en el Zen tratamos de descubrir nuevas emociones. Una emoción nueva es buena para la salud. Te cura las células. Cambios se notan en vos, mucho más feliz, más pleno, más concentrado, más, más con más sentido a la vida, encontrás más sentido. ¿Qué emociones nuevas afloraron? Muchísimo amor, mucho amor, mucha capacidad de olvidar, de perdonar, mucha claridad también, sí. ¿Qué encontraste a medida que fuiste practicando, que fue surgiendo de vos, desde adentro?
Nada, no soy el mismo zapato que era cuando empecé a practicar, no, no. Yo creo que dentro de la felicidad está preparando una ensalada para mis amigos. Las cosas simples. Sin ánimo de provecho ni lógica intelectual, el zen los conecta y los marca. La 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 la